Muy contento de estar aquí en Concordia, muy contento de poder acompañar al gobernador, al intendente, a la vicegobernadora, a la ministra de Desarrollo Social. Claramente la Argentina, el problema central es el hambre. Y el presidente Alberto Fernández ha sido claro que nuestra primer prioridad es mejorar la calidad nutricional. Hemos iniciado en Concordia con un gran esfuerzo y un trabajo en conjunto con la provincia y con el municipio, una tarjeta de alimentos que es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad, una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, cualquier tipo de alimentos excepto bebidas alcohólicas. La Argentina tiene el gran problema de que el 14% de los chicos sufren hambre en nuestro país. De modo tal que claramente lo primero que hay que hacer es resolver la cuestión alimentaria. Esta tarjeta le posibilita a las familias y en especial a las madres comprar alimentos. Permite, en el caso de cuando se compran los alimentos, codificar, establecer qué tipo de alimentos están comprando, y ahí hay un conjunto de nutricionistas y de promotores de salud que le orientan, le dicen, mira, anda más por el lado del consumo de leche, o fíjate este tipo de producto, o este otro. Las dos situaciones más graves de la Argentina, verdaderamente, lo hemos hablado mucho con el gobernador, es que mes tras mes baja el consumo de leche, y que estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Cuando se hace el control de peso y talla, va una familia, el chico más grande, el chico del medio, el chico más chiquitito tiene una talla menor que el chico más grande cuando tenía esa edad. Arrancamos por donde hay que arrancar, acompañando a la familia. Es un trabajo muy en conjunto con el gobierno provincial, realmente en tiempo récord, en una semana del nuevo gobierno nacional hemos podido poner en marcha. Las madres tienen una tarjeta de 4.000 pesos, las madres que tienen un niño de 6.000 pesos, dos o más hijos, se recarga la tarjeta el tercer viernes de cada mes, ningún comerciante tiene que cobrar comisión, ni ningún recargo, claramente la tarjeta, como cualquier tarjeta, en este caso del Banco Nación, va, la familia compra lo que quiere, como quiere, vamos a orientar en lo que hace a la canasta básica de alimentos. Realmente es una jornada importante, es un trabajo muy articulado entre la Nación, la provincia, el municipio, y estamos haciendo lo que hay que hacer, resolver el problema del hambre en Argentina. Ministro, ¿va a haber un plan de seguimiento para que este plan de contingencia no sea permanente en el tiempo? Primero, esta política va a ser la primera vez que haya una política social en Argentina con seguimiento en tiempo real, de dos tipos. Por un lado, que hay un seguimiento nutricional. Cuando van comprando las familias, automáticamente queda claro qué están consumiendo y ahí hay una orientación. Vamos a insistir con 13 rubros, donde sobre todo están lácteos, carnes, verduras y frutas para orientar. Y segundo, vamos a hacer mucho seguimiento de control de peso y talla, claramente. Nosotros apostamos fuertemente a resolver el problema básico de la Argentina, y es que no podemos tener una generación de chicos petizos y obesos. ¿Cómo van a ser los controles que se van a implementar, que se están implementando para la utilización correcta de la tarjeta? Primero, trabajamos fuertemente, lo ha hecho el gobierno municipal, en dejar claridad. Es una tarjeta que no permite extraer dinero, solo comprar alimentos, cualquier tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Trabajamos mucho con los comercios, con los supermercados, con los distintos sectores. Arrancamos muy de golpe. Más adelante va a haber una aplicación que va a permitir también comprar en las ferias, en distintos lugares. Hoy hay que pasar el POSNET, la tarjeta tiene que pasar en cualquier comercio que esté habilitado que tenga POSNET. Vamos a desarrollar otras aplicaciones que va a permitir que se compre en la agricultura familiar, en la economía popular, en distintos sectores. El control va a ser permanente, no solo un control de que se utilice bien y que se venda el alimento, sino de la cuestión nutricional. El problema en la Argentina es que finalmente lo que se está comiendo es fideos, harina y arroz todo el tiempo. Entonces es clave, esto es una política contra el hambre y mejora de la calidad nutricional.